Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? ¿Todo bien? Este es el hostel donde estoy parando yo. Obviamente había una persona ahí, por eso no le mostré la cara, pero estaba acostado el muchacho. Tiene las habitaciones acá, como verán. Los baños, que ahí paso a mostrarle. Todo funciona con tarjetita, esta tarjetita. ¿Sí? Me acabo de bañar yo en este bañito. Baño normal, común, de ducha caliente y una cama. Y una cama normal, común. He estado en peores camas con peores colchones. Acá dentro de todo está bastante bien. Ese sería el... Yo estoy en el 200, segundo piso. Acá subiendo para el tercero. El tercero es exactamente igual. Igual, lo mismo, lo mismo. Bañito ahí, está acá. Exactamente igual. Repito y doy la vuelta por aquel lado. Si quieren, paso por acá si les muestro. Pero es lo mismo, ahí tienen la sábana, no, todas las cuestiones de seguridad. Bajamos por acá. El hostel tiene un bar, que esa es la parte menos linda. Primero, este es el segundo, donde salí yo recién de ahí. Bueno. Tenés tres pisos, no tenés ascensor, así que si te toca el tercer piso, es un viaje, pero no pasa nada. Mucho tenis. Recuerden que acá se hace el abierto de Australia, el Australia Open. Bueno, ahora sí. De fondo, banderitas, mucho cuadro de tenis. Australia, Suiza, Estados Unidos, Grecia, Jamaica, China, Corea del Sur, Canadá, Noruega, Australia, Inglaterra, Japón, Suiza, Francia, España, Brasil, India, Ecuador, Italia, Alemania y me falta solamente esa chiquitita, si alguien sabe cuál es esa bandera, me dice, me lo hace saber. Creo que es de Gales, me parece que es de Gales, creo que sí. Ahí abajo, lavarropas. Y toda la cuestión. Presionamos el botoncito. Y acá el bar está abierto al público. O sea, no necesariamente la gente que viene acá tiene que estar hospedada en el hostel. Pero ahí tenés todo abierto. Tenés mesa de pool. Tenés para tomarte una cerveza. Si querés tomarte una cervecita, tranquilamente lo podés hacer. Y acá está la salidita. Estoy en el Chinatown, en el barrio chino, por decirlo de una manera. Súper conocido este lugar. Un 7-Eleven enfrente, un supermercado 7-Eleven. Y acá el maestro que va a entrar, dice, me voy a tomar una cervecita, entra al hostel. ¿Cómo se llama el hostel? Se llama X4, ¿sí? X4 se llama. Ahí se los muestro. Está, hotel. X4. No sé por qué dice hotel y no dice hostel, porque no es lo mismo. Pero bueno, dice hotel. Bien, ahí les muestro. 7-Eleven enfrente, el supermercado. Para allá también continúa el barrio chino. Obviamente está lleno de asiáticos, lleno, lleno. Muchísima gente asiática. Mucho restaurante chino, mucho, mucho para allá. Y mucho para allá también. Ciudad súper cosmopolita, si las hay, esta. Y bueno, y acá tienen sus emblemas, ¿no? Son como estos lugares que tienen estos arcos, sería. Súper característico de todos los chinos asiáticos. Bueno, X4, ahí está, les decía. Acá tiene una licorería dentro del lugar. Y acá también, esto es parte del mismo lugar. Es para tomarse unas cervecitas acá, tranquilo. Bueno, y todo como ven, todo, todo haciendo alusión a comida asiática, comida china. Bien, vamos con las cuestiones importantes. El hostel,
no te da toallas, toallones, así que tenés que ir así comprarte o traerte. Yo como no traje, dije bueno, directamente me voy al Kmart. El Kmart es un supermercado, muy barato, así que me compré un toallón estándar, común, nada prestigioso, por $2.50. $2.50, súper barato. Bien, ¿qué más? El hostel tiene ese bar, por ende, hasta las 3 de la mañana hay un ruiderío complicadito, ¿sí? Si querés venir con la idea de descansar, o sea, llegar y acostarte a dormir y plancharte, a no ser que tengas el sueño muy pesado, no lo vas a lograr porque hay mucho ruido, se escucha todo. Muy parecido a un video que hice en México, que yo vivía en la Quinta Avenida, en Playa del Carmen, y ahí tenés lleno de bares toda esa zona, y se hace imposible dormir temprano. Hasta las 3 de la mañana está habilitado, así que hay ruiderío hasta las 3 de la mañana, ¿sí? ¿Qué más? Ahí está el Kmart, ¿ves? Que les decía, el supermercado, cerquita, ahí a la vuelta de donde estoy parando. ¿Qué otra cosita tiene el hostel? Nada, algo positivo es que en este caso no está ocupado el 100%, la verdad que no. Ayer habían 3 chicos y yo, 4 personas, en una cama de 10, en una habitación de 10 camas, ¿sí? Tenés de 10 y de 12. Y creo que vi que tienen una de 18. Obviamente que mientras más personas hayan, o mientras más camas disponibles haya, sale más barato, ¿sí? Pero yo elegí la de 10, primero porque estaba solamente disponible esa de 10, así que elegí esa, no tuve ningún problema. Tiene un costo de $42 por día, por noche, $42 por noche. Yo me voy a quedar la noche del martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, 5 noches, es decir que me salió $210 las 5 noches. Ahí está el Kmart, el supermercado que les decía, que es súper económico. Bueno, $210. Cuando hice la reserva, me tomaron solamente el valor de una noche. Y cuando llegué ayer, simplemente tuve que pagar la diferencia de las 4 noches y ya está. Otra cosita que tiene este hostel particularmente es que no viene el desayuno incluido. Entonces, yo esta mañana me levanté y me fui acá por esta calle, que es donde pasa el tranvía. Hice unas 4 cuadras más y me fui a un bar a tomarme el desayuno. Un café te sale más o menos unos 6, entre 6 y 8 dólares, y después lo compré con 2 masitas. Así que con eso me gasté $15. Yo porque como mucho y compré 2, pero una persona que come normal, digamos, capaz que se gastaba una, es decir, que se gastaba ponerle $12 y no 15. Para mí, consejo, por mi experiencia, si ustedes pueden elegir un hostel que venga con el desayuno incluido, para mí es mucho mejor, ¿eh? Muchísimo mejor, porque primero, te levantás, bajás de tu dormitorio y automáticamente desayunas. No tenés que ni salir del hostel, ponerle que esté lloviendo, no tenés que mojarte para ir a desayunar, ponerle que haga mucho frío, mucho viento, directamente te quedás ahí. Si te da fiaca, te subí a tu habitación, te quedás un rato más y listo. Sale más caro, obvio. ¿Hasta cuánto más caro yo diría que ustedes deberían de pagar si ya tienen el desayuno incluido? Yo diría que por lo menos si la habitación les sale $12 más o hasta $15 más, me estiro, yo diría que lo paguen. Nunca va a faltar que dicen, no, yo con una bananita ya paso, ese es mi desayuno. Ahora si te querés tomar un café o leche o un té con unas masitas o con algo, bueno, yo te recomiendo que alquiles un hostel, que rentes un hostel por noche que te incluya el desayuno. Esa es mi sugerencia. Y después está el otro que dice, no, yo quiero cosas, no sé, quiero frutas frescas, quiero un licuado. Bueno, obviamente deberás pagar más. Entonces, pasando en limpio, $42 por noche, sin desayuno incluido y sin toallón. Y con ruido, en ese orden. Así que no me quejo porque está bien, lo pagué el toallón $2.50, el desayuno está bien, después voy a ir variando, capaz que mañana, no sé, gasto menos en el desayuno, en fin.
Esas son las cuestiones con respecto al hostel. He estado en peores hostels, sí. He estado en mejores, por ejemplo en el Mayan Monkey en Tulum. Ese es un hostel premium muy copado, muy bueno. Y después he andado en otro hostel que tenía el colchón, parecía una feta de fiambre, parecía una lámina de fiambre. Y con mucha suciedad y demás cuestiones. Pero acá te puedo decir que del 1 al 10, de 1 al 10 maravillas, tiene este hostel 6.50. 6, no llega a 7. Ponele 6 maravillas, 6 estrellas, del 1 al 10, ¿no? Por ejemplo, el Mayan Monkey fue un 10. Si querés ver ese video, lo tengo también ahí con respecto al hostel. Hay distintos tipos de hostel, ¿ok? Bueno, nada, les he mostrado. Esta es la zona donde estoy parando. Muy cosmopolita. Gente de todos lados. De la India, de África. Bueno, asiáticos a full. Y eso también es una cuestión de que veo que por lo menos en Sydney, en la parte que yo conozco de Sydney, porque nunca falta que dice, pero ¿cómo puede decir? No, donde yo, pasa que yo conozco Sydney muy poquito, el CBD, el centro. Yo conozco más que nada lo que es Northern Beach, porque Northern Beach es donde yo estoy viviendo, que es una zona más top, más copada. Entonces, acá veo muchos homeless, veo mucha persona demasiado drogada, veo mucha, mucha mugre, ciertas cositas que al ser una ciudad tan, pero tan grande... no es la ciudad, dicen que la ciudad más limpia no es la que más se limpia, sino la que menos se ensucia. Desde ayer y hoy, que ya llevo 2 días, he visto 2 arrebatos, pero arrebatándose entre los mismos cirujas, por decirlo, entre las mismas personas, entre los mismos homeless, se arrebató, uno salió corriendo, el otro también. El segundo fue graciosa, pero está mal, obvio, está mal. La situación fue graciosa, pero el segundo homeless al que le acaban de robar, intentó así salir corriendo, hizo 2 pasos y se quedó de lo drogado que estaba el tipo, joven, 20, 22 años, no pudo hacer mucho más que eso, se quedó gritando así como pudo, se acomodó y se tiró de vuelta al piso. El otro le sacó tipo como una remera, un buzo y se fue corriendo. Y hoy en el Kmart entró otro ciruja también y se llevó, lo vi que se encajó en la ropa, unas prendas. Le sonó la alarma y pasó. Como acá no hay muchos guardias, tranquilamente si querés te lo podés chorear y no pasa nada. Es que no pasa nada, está mal. Pero el tipo lo choreó y yo lo vi así. Y no solamente yo, mucha gente lo vio también. Tiene esas cositas esta parte de la ciudad. Ojo, es hermoso, es Australia, el mismo país. ¿O será que esta zona me parece que me estoy llevando esa impresión por el momento? Nada. Cierro acá el video porque como me dicen siempre, qué largos que los hace. Bueno, perdón, soy así, soy de hablar mucho. Nada, estoy acá disfrutando de mi primer día completo, digamos. Tengo un video para hacerles acerca de Brighton Beach, de las casitas, que ya lo voy a estar publicando. Hoy lo fui a hacer. Tengo pensado también, si todo me sale bien, ir al estadio donde se hace el Grand Slam de Melbourne, del Australia Open, y un par de cositas más que en breve los voy a estar mostrando. Dicen que el tren pasa una sola vez y hay que aprovecharlo, y yo lo estoy aprovechando. Si vos estás con duda de viajar y decís, uy, sí, mira bien, mira mal, hacelo. Viajar es un placer. Hacelo, nos vemos. Chao, suscríbete, porfa.